Hola, nos encontramos en la iglesia San Marcelo, ubicada entre la avenida Emancipación y Rufino Turrico, y estamos ahorita en el taller de restauración de la propia iglesia, y ahorita nos encontramos con algunos maestros que están acá para que nos cuenten cómo es el proceso de restauración de estas obras de arte que acá estamos viendo. Vamos a preguntar al maestro que está acá a cargo. Maestro, por favor, me dice sus nombres. Es usted el director de esta operación, ¿verdad? Acá están sus ayudantes, sus trabajadores. ¿Cómo se llama la escultura? Siglo XVIII, ¿verdad? ¿En qué está hecho? Madera. Soporte. Es madera. Cedro, ¿verdad? ¿Y su técnica, sabes en qué, cómo fue hecho esta? Bueno, es un estilo barroco. Barroco, ¿no? Con las venas. El estilo barroco. ¿Época en que más o menos de qué año estaba datando esto? El siglo XVIII. Ahorita usted está haciendo el trabajo de restauración propiamente dicho. Sí. ¿Verdad? Ajá. ¿Y cuál es su principal objetivo al hacer esta restauración? ¿Usted va a repintar? ¿Va solamente va a descubrir? ¿Qué va a hacer? Bueno, el objetivo principal acá es captar la idea del artista, ¿no? Porque es recuperar lo que el artista es. Ajá. Otro no vamos a pintar, ¿no? Usted va a recuperar el color original de la cinta original, ¿verdad? O sea, por ejemplo, como esta ventana, como se vio, ¿verdad? Un repinte, ¿no? Y esta es la ventana, de hecho, tiene encarnación original. Esta es una muestra que usted hace para ver cuál es la pintura original o el acabado original. Es una encarnación, ¿no? La técnica es una encarnación. La técnica es una encarnación. Usted ha hecho acá dos ventanas, ¿verdad? Una escultura. Y va a hacer, seguramente, va a descubrir toda la escultura a este color, ¿verdad? ¿Cómo va a ser liberado? Ajá. A este color. Si encuentra algún daño extraño, ¿usted va a reparar también lo que es la parte de soporte? Claro. ¿O lo va a dejar de este modo? Claro, ahorita no se está encontrando, ¿no? Se está sacando intacto, pero si estuviera, se va a hacer una reintegración. Ajá. Solamente en la parte faltante. Ahí, cuénteme, maestro, ¿cómo se llama este proceso que está haciendo la señorita? Bueno, está haciendo una liberación de forma mecánica, ¿no? Porque no está haciendo ningún químico. Todo es manual. Todo es manual. ¿Y la herramientita que está empleando ella es? Es un bisturí de hoja química. Ah, es un bisturí. En su término general, es un bisturí que puede usar un médico. Claro. Y la que está llevando en la mano es una wipe, me parece. Sí. ¿Eso sirve para...? Para limpiar. Te gusta. Y dígame, maestro, acá veo dos tonalidades. ¿Es porque hay triple capa de coloración? No, lo que pasa es que acá, esta parte de acá se ha liberado el barniz, uh-huh. Y acá muestra oxidado. Ahí. Saco el barniz oxidado, luego sigue esta capa, luego sigue la capa original. Donde usted va a dejar la encarnación como menciona originalmente. Entonces, más o menos, ¿cuánto tiempo te va a tomar el descubrir? Más o menos un mes, pero entre cuatro personas. Entre cuatro personas durante un mes. Y el acabado final, en total, ¿cuánto te va a tomar? Más o menos a 2 meses. 2 meses. Son en todos este caso, materiales. En este caso, porque está casi intacto. Ah, casi intacto. Puede estar en peores estados que usted puede restaurar. Esta es una brocha convencional, ¿verdad? Una brocha de cerra suave. Es una brocha especial. Dígame, aparte de estos materiales, supongo que usted tiene otros materiales, ¿verdad? Como vemos acá, creo que hay algunos materiales que vamos a poder ver acá. ¿Cómo se llama, maestro, esto? Bueno, esta es cola de res. ¿Cola de res? Cola fuerte, ¿no? Cola fuerte. Este es extraído del propiamente animal de res. Esta herramientita es parte de... La hoja del bisturí. A la hoja del bisturí. ¿Esta de acá es? Una brocha de cerda suave. Una cerda suave. ¿Y esta de acá es? Algodón. ¿Y para qué sirve? La verdad sirve para hacer este tipo de hisopos, ¿no? Ah, los hisopos. ¿Y qué va a hacer con el hisopo? ¿Podría mostrarnos, por favor, un pequeño detalle? Normalmente con eso se humedece un solvente y se le pasa encima. Para ver. Círculos pequeños, ¿no? Y con eso descubre Para no humedecer mucho la parte que estamos limpiando. Ah, ya. Solamente zonas puntuales. Ahí,
El mango bisturí. ¿Sí? El mango bisturí. Esos son la mayoría de los básicos, los materiales que va a utilizar usted. Sí. En caso que había otro tipo de casos, por ejemplo, ¿usted no utiliza disolventes, cosas así? En algunos casos sí, ¿no? Dependiendo de la obra que estamos haciendo. Por ejemplo, en este caso no. En este caso no. ¿Puedes utilizar tina, cosas así? Sí, se puede usar. Ah, qué bueno. Gracias, maestro. Creo que hemos aprendido algo del proceso de restauración en esta capilla, que es, o digo, esta iglesia, San Marcelo, con el maestro encargado acá. Y gracias.